Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en esta madrugada, Ale? ¿No tienes frío? ¿No tienes el gran frío? ¿A poco? ¿Qué crees que ayer que estaba lloviendo? Ayer llovió todo el día. Yo ayer la vi. Pero mira qué bonita está ahora. Mira, el solecito está bien perrón. O sea que lo que la ve ayer, hoy se me seca. Hoy se me va a secar la gran ropa. Las tangas y los calzones y los brasieles y todo. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo este rico y delicioso viernes familiar? Hoy está bien bonito y tú ya estás en tu negocio. Sí, yo llego aquí a las 4 de la mañana. Y yo aquí estoy prácticamente todo el día, Ale. Todo el día. De lunes a lunes, todo el día. Nada más ayer que estuvo lloviznando, no. Es que estuvo lloviendo todo el día. Y ayer no vine. Hola Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Así es. Venimos con esa actitud de acabar todo. ¿Cómo ves? Sí, ahora está rico el día. Hoy está rico el día, hoy. Se mira que va a ser un solazo, pero a todo lo que da. ¿Cómo ves, Ale? Hola, Juan. Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Ande? Ahora. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo? A ver, platíquenme, cuéntenmela toda, pero cuéntenmela ya. No está mal. Está rico el día ahora. ¿Ya desayuné? No, todavía no. Como a las 10. Ya falta menos, son 9:25. Dice, oh ya, qué bueno. Está muy bien.
No, aquí estoy. Nada más que yo creo me está fallando el internet. Ya ves esto como falla bien harto. ¿Qué no ves que dicen que va a estar que llueve, que llueve, y llueve, y llueve, que llueve, y llueve? Pero no, aquí es no. Dice, Zulema Silva Jasso compartió el live. Sí. Lo compartí. Ok, dichos. Dice Yuli Palma, pedicure, limpieza de uñas, de cutícula, limpieza de canales, exfoliación, corte correcto, callos, tina, spa, shellac, 200 y otros servicios más. Dice, ¿cómo estás? Trabajando, mi amor. Profeta Juliana Olivera, hola Iris Blog, hola Juan Juat, hola Lupita Sergio, hola Al Norte del Corazón, hola Fuerza de Alimentación, hola Aurelio Estanqui, hola. Y Pepe Palmera dice saludos desde la Gran Argentina. Ay, hasta la Gran Argentina. Ay, no, Dios mío. Hola Juan, ¿cómo estás? Y ese milagro que te dejas ver. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio Canales. Ay, ese cabrón. Sí. ¿Trajo caldito, ma? ¿Ma? ¿Trajo caldito? Dice que ya comamos que antes de que se enfríen las tortillas. Pues a ver. En vez de que venga el pinche borracho. ¿Qué? Salsa no traigo. La que traiba la dejé en la cocina. ¿Qué, Fer? Le digo que. Es lo que yo le digo a mi mamá, le digo que ellos tienen la culpa porque lo han dejado que se haga así. Ay, no. Qué fillo. Ay, qué fillo, qué fillo, qué fillo, qué fillo. Ese yo creo tenemos que comprar otro de Sí. ese color. Sí. Bueno, otros 10 y que nos salga uno de ese color. ¿De qué color es? Blanco. Y blanco no te salió. Nada más te salió rojo, rojo, rosa, verde, morado y negro. Quiera Dios que no te falte con una traición igual, porque cuando te la hacen, sepas lo que es llorar. ¿Qué quieres? ¿Caldo o sopa de fideo? Caldo. No, eso es la sopa. Es la sopa. Ya no he chorizo.
Pues yo creo que sí había, pero no trajo. Sí hay, pero no trajo. Poquito caldo. ¿Y crico? Caldo también. Quiera Dios que no te paguen con una traición igual. Sepas lo que es llorar. Hola muchachones, compartan, no sean culeros, ya saben que yo me enojo, si son culeros yo los maltrato, aquí no hay pinches exclusividades con nadie ni de nadie. Tenma. Era esto es para el frico. Sí. Y yo, pues la sopa, pero quiero, ¿cómo se dice? ¿Qué? Salsa. Hay dos salsas. Nah. Esta, que pica. No, quiero un queso. ¿Sí? ¿Me disparas un queso para echarle? 20 y tantos cuesta. Sí. ¿Te traigo coca? Sí. ¿Qué limón? ¿Qué cuchara? Que dicen que los hombres no deben llorar.
había camarón ayer. Ma, me falta tu, tu coca. ¿Dónde? Una al tiempo, ¿verdad? Sí, una al tiempo. Acá no, acá hay puro chipitito. Dice, ay no, ya no dice nada.
¿Cómo ves? Amiga de años, pero no de cumpleaños. Dicen. ¿No le diste sopita en la mañana a Canelita? No. ¿Con qué la metiste? Con el traje de ayer. ¿A poco? ¿A poco? Fíjate que me he fijado últimamente, no sé en qué esté, pero me he fijado que la leche me ha hecho mucho daño, muy, pero demasiado daño. Como el chocolate, ¿te acuerdas cómo me inflamaba la panza? Ah, pues ahora es la leche. Ahora ando con la panza, todo eso me duele. Era bien feo. Por eso te digo que o sea, me he dado cuenta de unos días para acá, de ahora que me he estado tomando el café con la leche esta, la carnenchol, me he dado cuenta que me duele demasiado. ¿Cuál? Ah, no, con esa no, nada más me dan muchísimas agruras, pero me he fijado que de hora que he estado tomando la carnachol, me duele mucho, el estómago. Ando con, ¿cómo te diré? Sí, o sea, así con bien hartos gases. Ando con el culo bien pedorro. Y luego me duele mucho aquí. Chicos, compartan, no sean ojetes, porque son tan culeros. Sí, ¿cómo ves? Gracias, Gaby. Ay, Dios. Vienen bien rapidísimo. La salsa que dices que hay. Esta no. ¿Sí sirve? Está bien bueno. ¿A poco? ¿Ya le echaste? Pues ya le voy a echar. ¿A poco? Pero con queso y dos con queso. ¿Qué crees que estaba ahí la novia con el que dices que andaba que revisándote? Ah, ayer no andaba. Yo te dije. No le les pongo atención. Beso y beso. A ver si ves. Sí, pero pues te digo que pues a mí que me como que lo hace como que porque lo miren. Sí.
Juanis. Hola, Juanis. ¿Cómo estás, Juanis? La tal Juanis. Ahí está. Aquí está la tal Juanis. Mi amiga, la tal Juanis. Sabrá Dios. Pues si me hace daño, pues ya. Un joto menos en el mundo. La que está bien buena es la sopa porque la hice con el caldo del pollo. Nomás que a ustedes no les gusta. ¡Corta, vengo! ¿Quién es? Hola, Hugo. Hola, Elías. ¿Cómo estás? Laurita, ¿quién es Laurita? Oye, ¿sale o no? Sí. Hay que conseguir una de esas, de Leo Lani. Hola, mono, ¿cómo estás? Mono, pues conmigo conociste el amor.
habla César. Fíjate que no sé que tenga este filtro, te hace que te veas bien bonita. No se me mira ni la mancha, mira. Hola Isabel, ¿cómo estás? Déjame tu tap, tap, tap. No te hagas la muy tomada. Dice, se ha unido Isabela. Hola Chabelita, ¿cómo estás? Chabela de mis amores, que se vengan al gran lodo como las grandes puercas. ¿Cómo están, chicas, chicos y chiques? Pues vengan a comprar, no sean así. Si no quieren compartir, vengan a comprar, no sean hojaldras. Saben que estamos aquí en el Gran Boulevard Omega 1101, esperando a los grandes clientes. Boulevard Omega 1101, esperando a los grandes clientes. Aquí en el Boulevard Omega 1101, esperando a los grandes clientes. Boulevard Omega 1101, esperando a los grandes clientes en León, Guanajuato, México. Para el que guste venir, chicos, chicas y chiques. Este rico y delicioso viernes de cheve, viernes de despertar la cotorra, viernes de todo. Viernes de ombligos. Ojos tristes. Mari. Hola Mari. Ahí va. Hola Charles, ¿cómo estás, Charles? Hay que hacer un cambala, Charles. Hola Eri. Está bueno aquí. ¿A poco? Mira, a mí casi no me gusta la sal. Hola René, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Sí, ¿cómo ves? Pues ayer sentí como que se molestaron y dije yo, ay, bótense a la verga. Era, yo un día le dije al sapo,
Si quieres que nada más sea tuyo y exclusivamente tuyo, pues págame, güey. ¿No? Pues oye. Laberintosos, tosos, 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 tosos. Hola, guachile, ¿cómo estás? La gran sopa. Ma, la gran sopa. Esta es la gran sopa. Hola, José, ¿cómo estás? José Castillo. Nada más, ¿sabes qué? En aquel vara no hay oferta como aquí. Aquí los sobres están 4 por 35 y allá no hay oferta. Cada sobre a 10.50. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Carlita, regálame un sombrero. Hola, Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mica está aquí. ¿Qué modelo es, oiga? Es Motorola. Es un Motorola. ¿Quieres más? Te puedo dar de la sopa, lo que. ¿Te das con la sopa o qué? ¿No te gusta mucho la sopa o qué? ¿No trae el palo? Así es, amiguita de años.
Ahí va tu amiga. Sí, ma. ¿Quieres más sopa? No. Hay sopa si quieres. Todavía no termino. Pues. $20, güero. Protectores negros no tienen. Parecen. No. Ya es modelo viejo, ¿no? ¿Dónde lo podría hallar? En la plaza, en el centro. En el centro. ¿Sí tendrá Camila? ¿O se lo cambio? Bueno. No, que cree que no, todavía no se lo acabalo. Bueno, $20 una mica de cristal. Ahí va tu amiga. Con un señor le dice que se salga a pedir. Un señor le dice. Sabrá Dios. Será su esposo. Su esposo, pozo, pozo. Se salta a pedir. Pues es que solamente. Ahorita es tiempo de. ¿De pedir? Ahorita es tiempo de pedir. Pues ya se viene la tal esta, la tal Navidad. Bueno. Donde la gente anda toda idiota, toda. Ay, hipócritas, que hay que. Ay, feliz día, ay, feliz día. Todo el año no te hablan, todo el año te rayan la madre, pero el 24 todos quieren abrazarte. Mm, largo se les hace el día para abrazarte. A ver, dice por aquí. Vida que sigue, vi Elizabeth. Hola. Aprendiendo y creando con Ana. Hola. Yo sí, Angeline Allen, video oficial. Christmas decoración. Y luego dice Richard Electronic Draga. La abuela Rosy dice, vlogs más día 8, limpiando y organizando la gran casa. Iris, llega a tu vida, motivación de limpieza. Y luego dice por acá, Jenny Live Vlogs 2023. Carlos Los Oficial, dos extraños, Yarisa y su esencia. ¿Quién es Yarisa? ¿En qué lugar se enamoró de Luis? Que el trozo de la gran vida. Pues así es, chicos, chicas y chiques. Vengan a comprar una rica y deliciosa mica. Quizás mañana sea muy tarde. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Tao Tao, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás?
20, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Mande? Sí. Pues es que una tienda grande siempre debe de tener cambio. Yo no he vendido toda la semana, ¿cómo voy a traer dinero? Y más, en cambio, una tienda de esas a fuerzas tiene que tener cambio, a fuerzas. Un Vara, un Oxxo, un Bodega, un Walmart tienen que tener a fuerzas. Porque la gente llega y compra. Yo pues era el martes descanso, el miércoles vinimos un rato, estuvo solo, el jueves todo el día lloviendo, hoy bien soleado, o sea, apenas voy a empezar.